Muévete despacito, sin movimientos bruscos. Sé que vienes del instituto, así que ¿dónde está Kellogg? ¿Eh? ¿Intenta pillarme desprevenido mientras me distraes? No te va a funcionar. No soy estúpido. Sabía que lo mandarían. Cálmate. Kellogg ha muerto. ¿Muerto? ¿Ha muerto? No me mientas. No te miento. Lo he matado yo. ¿Tú? Kellogg era implacable. Por algo el instituto le encargó sus trabajos sucios durante tantos años. Sabía que lo mandarían. Así que intenté prepararme. Pero no tenía claro si lo lograría. Y tú también. Lo has matado, ¿eh? Entonces, ¿qué quieres de mí? Sé que trabajabas allí y que te largaste. Mandaron a Kellogg para que te matara. ¿Cómo coño te has enterado tú de eso? No, da lo mismo. No voy a volver. No puedo regresar. Mírame. ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? Cálmate. Solo necesito saber cómo puedo entrar. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? ¿Quieres entrar en el instituto? ¿Has perdido el juicio? Además de ser prácticamente imposible, aunque lo lograras, morirías al instante, casi con toda seguridad. ¿Qué motivos tendrías para asumir un riesgo así? Intento encontrar a mi hijo. Lo secuestró el instituto. Oh, no. No tenía ni idea. Lo siento. Sí. En el pasado el instituto secuestró gente en la Commonwealth. Si tu hijo es uno de ellos, es comprensible que quieras entrar allí. Puedo ayudarte, pero voy a necesitar algo a cambio. Si me ayudas, yo te ayudo. Muy bien. Si te ayudo, tendrás que hacer algo por mí. Antes de verme obligado a marcharme, trabajaba en un suero para revertir la mutación. Podría volver a ser normal, ¿lo entiendes? Si consigues entrar, necesito que busques en mi antiguo despacho y me lo traigas. Creo que es una petición razonable a cambio de mi ayuda. Muy bien, tratemos los detalles. Vayamos por partes. ¿Sabes cómo entran y salen del instituto los Synths? Sí, usan una especie de teletransportador. Vaya. Esto no lo sabe mucha gente. Es un secreto que guardan celosamente. Has hecho los deberes. Lo suelen denominar repetidor molecular. No comprendo del todo la base científica, pero funciona. Te desmaterializa en un lugar y te rematerializa en otro. Sé que parece una locura, pero es así. El repetidor es la única manera de entrar y salir del instituto. ¿Lo entiendes? La única. Eso quiere decir que vas a tener que usarlo. ¿Has visto algún cazasynths del instituto? ¿Un cazasynths? ¿Eso qué es? Otro secreto del instituto. Los cazasynths son synths del instituto, creados con un solo fin. Son cazadores. Si una operación sale mal y desaparece un synth, envían a un cazasynths. Son muy buenos en su oficio y vas a tener que cargarte a uno. ¿Por qué he de matar a uno? Porque quieres entrar en el instituto, ¿recuerdas? Son el billete de entrada. Los cazasynths cuentan con hardware especial que les conecta directamente con el repetidor del instituto. Va integrado en un chip que llevan en la cabeza. Necesitas el chip, pero para ello debes encontrar a un cazasynths. No sé dónde podrás encontrarlo. No han mandado a ninguno para que venga a por mí y esperar aquí. No parece muy buen plan. Vas a tener que localizarlo tú. Te diré por dónde empezar y te ayudaré a encontrarlo, pero del trabajo sucio te encargas tú. Vale, manos a la obra. Vale. El punto de inserción principal de los cazasynths está en las ruinas de CIT, justo encima del instituto. Te conviene ir allí. El repetidor genera fuertes interferencias en el espectro electromagnético. El Pip-Boy lleva radio, ¿verdad? Cuando llegues a las ruinas, sintonízala en el segmento inferior de la banda y presta atención. Escucharás las interferencias. Sigue la señal y te llevará hasta un cazasynths. Luego solo tienes que sobrevivir. No te voy a mentir. Tienes pocas probabilidades. Pero si lo consigues, acuérdate de lo que te dije del suero. Lo necesito con urgencia. Yo espero que encuentres lo que buscas. ¡Oh! Y este aroma de tierra. Creo que deberíamos hablar. Vale. Es solo que ya llevamos un tiempo viajando y creo que la distribución de la información no ha sido equitativa. Tú me has enseñado tus trapos sucios, pero todavía no sabes nada acerca de mí. Creo que me corresponde equilibrar la balanza. Así que, ¿hay algo que quieras saber? ¿Qué recuerdas del instituto? Está todo borroso, pero a veces atisbo algo. La vida dentro del instituto. Te mantienen aislado. Una sala de pruebas fue mi único mundo durante años. Y siempre había alguien mirando. Un día te despiertas al otro lado y eso es todo. Te han quitado la correa. Bienvenido al mundo hostil, con su gente hostil. ¿Y quién eres, Nick? Es una pregunta a la que intento dar respuesta desde hace mucho tiempo. Sé que soy un synth, un producto genuino del instituto, pero soy mecánico, no un producto de bioingeniería como los synths modernos que aterrorizan a todos hoy en día. En vez de revisiones, a mí me hacen modificaciones. Pero mis recuerdos, mi personalidad, se los quitaron a un poli que se prestó voluntario para un experimento antes de la guerra. Le escanearon el cerebro y lo copiaron en el hardware que tengo entre mis orejas. No sé por qué quisieron hacer un robot basado en un poli anterior a la guerra en vez de en un cerebrito. Pero oye, quizás por eso el instituto me tiró a la basura en vez de convertirme en uno de sus cazadores de personas. Espera, ¿el Nick original era de mi época? Pues sí. Y por eso, cuando acabé aquí fuera, mi despertar fue muy brusco. Recuerdo despertarme un día en un montón de basura, un cuerpo destrozado y la cabeza llena de los recuerdos de un hombre muerto hace 200 años. Solo diré que fueron 2 semanas difíciles. Por aquel entonces, la gente no sabía mucho de los synths, así que la mayoría de las personas me trató con más precaución que hostilidad. Pero los niños no sentían miedo. Creo que se llamaba Jim. Fue el primero en hablarme después de que el instituto me diera la patada. Mi primer contacto humano en este mundo. Me estuvieron interrogando 1 hora. Cuando se dieron cuenta de que no era peligroso, los otros del barrio vinieron a ver al hombre mecánico. Al final fue una velada agradable. El mecánico del barrio me dio un buen repaso, sin cobrarme. Aquella gente me trató como a un ser humano. Desde entonces he intentado devolverles el favor. Es un rasgo muy poco común, algo que he visto que te agrada. En parte, por eso me he quedado tanto. Si te portas bien con la gente se portará bien contigo. Siempre lo he creído. No puedo estar más de acuerdo. Bueno, supongo que te habrás hartado de escuchar mi parloteo. Deberíamos movernos. Proteger y servir. Mucha suerte con el chip de cazasynths. La necesitarás. Sí. Las batallas se ganan con puños. Las guerras con astucia. Buena suerte con el chip de cazasynths. La necesitarás. Si encuentras un cazasynths, no lo subestimes. El chip es inútil si mueres. ¿Qué? ¿Quién va? Pienso usar tus tripas como collar. ¿Hay alguien presente? Solo uno de nosotros va a sobrevivir. Y ese no eres tú. muertos. Debería ir a que me calibren la detección. ¡Sufre, sufre y sangra! Alguien se acerca. Espere, por favor. Mi sistema de detección está frito. ¡No está! ¡Humano débil! ¡Huelo tu miedo, humano! ¡No! Actuado. ¡Adelante, pequeña escoria! ¡Escóndete! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Deja de esconderte! ¡Humano! ¡No! ¡Para! ¡Quédate ahí! ¡Qué talento! No estamos solos. Sea lo que sea, ya no está. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! ¡Han vuelto! Ya no nos molestarán más. Hay algo ahí fuera. Mira quién vuelve. ¿Eso es todo? ¡Deberías haber huido! ¡Que me he roto algo! ¡Vale! ¡Mantendré la presión! ¡Se llama miedo! ¿Qué más? Creo que era el último. ¡Te lo has buscado! ¡Venga, tipo duro! ¡Vamos! ¡Te lo has buscado! ¡Hora de la siesta! Justo cuando empezábamos a llevarnos bien. Funeral. Vais a subestimarnos. Oye, dame lo que no puedas llevar. Cazasynths está en el segundo piso. Matadlo en el acto. Mandad refuerzos al vestíbulo por si hay más. ¿Qué pasa ahí abajo? ¿A cuántos nos enfrentamos? Como cabía esperar. Ahora está en el tercer piso. Nos informan de que hay un segundo intruso en el ala este, cerca del patio. Bien. Si no querían que lo abrieran, que hubieran comprado una cerradura mejor. Bloquead las escaleras y los pasillos si no lo habéis hecho ya. 4. Ensuciarse las manos. Posiciones de partida. El cazasynths está cerca del ascensor. ¿Qué ha sido eso? Suban al piso de arriba de inmediato. Es una orden. Andai. Hicieron falta grandes mentes para construir esto. Vas a recibir. Eso es. Moros en la costa. Dios, espero que haya un buen botín para ti. Tú, esto te viene grande. ¡Tengo! ya está. Que no es así. No, por favor, no, por favor, no tienes por qué hacerlo.